Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar la biga, que es un prefermento de origen italiano, que se compone de agua, harina y levadura. Se puede considerar que la biga es un tipo de masa madre. Una de las funciones de la biga es rebajar el nivel de levadura para que la masa fermente. Además, utilizando este prefermento, se consiguen pizza y panes más crujiente, sabroso y digestivo. Para su realización utilizaremos 400 gramos de harina, 200 gramos de agua fría embotellada, 4 gramos de levadura fresca. Os dejaré los detalles de los ingredientes en la descripción abajo. Es muy importante deshacer bien la levadura en el agua porque la biga no se amasa. Simplemente se añade el agua poco a poco a la harina. Con la ayuda de un tenedor mezclaremos. Raspamos bien con el tenedor. Es muy importante absorber la totalidad de la harina. Si queda un poco de harina, no pasa absolutamente nada. Y si tenemos algún trozo más grande, lo rompemos con las manos. Es importante no hacer este movimiento de amasar con el tenedor, así vamos rompiendo un poco. Tiene que tener este aspecto, trozo más grande, más pequeño. Como habéis visto, se tarda 10 minutos en hacer este proceso. Guardaremos la masa en un tupper o en un recipiente. Lo taparemos con un trapo húmedo para que de esta manera no se forme una crosta. Lo taparemos y dejaremos abierto ligeramente un lado del tupper.
La biga si dovrebbe conservare durante 14-16 ore con una temperatura entre 19 e 20 gradi, però questo in casa è molto difficile controllarlo. La maniera più facile, con un risultato eccellente che ho comprovato, è guardare la biga nella nevera durante 24-36 ore. Os dejaré los detalles de los varios tipos de conservación siempre abajo en la descripción. Si te ha gustado la receta, suscríbete y dame un like. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!